todo, chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Uy, miren, pusieron la bandera de Inglaterra. Esto seguramente es por el mundial. Nada, estoy yendo al súper rapidísimo. Argentina está jugando en 40 minutos. Sebas, es como que se le hizo súper tarde, así que él se está yendo a bañar. Yo estoy yendo al súper porque nos estamos yendo a ver el partido a la casa de unos amigos. A ver, franceses. Yo esto ya lo dije, yo no sé cómo va a terminar. Voy a estar vlogueando de cualquier manera. El plan es que yo voy a ir al súper, voy a empezar a poner cosas en el carrito. Y después va a venir Sebas, me va a encontrar en el súper y de ahí nos vamos. Voy a pedir un taxi y de ahí nos vamos a lo de nuestros amigos. Escuchando que el día está hermoso y encima a donde estamos yendo a comprar una pileta, así que tal vez me pueda meter a la pileta. Es que me olvidé, ¿qué opinamos de estos anteojos? Sé que parezco Willy Wonka, ya me lo dijeron en varios vlogs cada vez que los uso. Pero a mí últimamente me están gustando, al principio no me gustaban y ahora me están gustando. Son como más chiquitos que los que tengo de esa full. Son de plástico estos, quiero que lo sepan. Son re truchos. Pero bueno, están buenos. Comience la operación barbacoa. Agarró un carrito. Vamos con... no, vamos con uno de estos. Necesitamos pan. Yo sé que necesitamos pan. Vamos a agarrar una baguette. Pan de hamburguesa, pan de hamburguesa. ¿Por qué no veo pan de hamburguesa? Creo que esos pueden ser, ¿no? Ay, no sé. ¿Por qué no hay el pan normal con semillas de sésamo? Que no entiendo. Ay, miren, venden los pancakes. Necesitamos ketchup. Un ketchup. ¿Es esto? Sí. Me quiero comprar una mayonesa, que seguramente tienen, pero por las dudas que no tengan. Necesitamos alguna clase de postre. Y yo dije que tal vez llevaba un cheesecake, pero no sé si tienen cheesecake. Apple crumble, no. Profiteroles tampoco. ¿Es lo único que tienen? Ay, sí, qué mierda. La cantidad de vinos que hay de Argentina, miren. Argentina, Argentina. Después tenemos este también, Finca Las Moras. Nada, acá había otro. ¿Dónde está? No, esto es España. ¿Dónde está? Acá. Hereford, Argentina. Este también, Paz. La verdad que hay un montón de vinos de Argentina. ¿Empezó el partido? ¡Oh! Estamos, estamos que ganamos. ¿Ya vamos ganando? No. Dos minutos. Me olvidé mis anteojos, no voy a ver nada, Sebas. Sebas está con la remera de Argentina, me la roban este partido. Así que... ¿qué, qué? Bueno, bueno, me la había prestado para el partido anterior. Pero sí, yo creo que nos va a ir bien. Vamos a ganar. El gato está re dormido. ¡Hola! ¡Hola! La cocina. Un quilombo de cosas. Están todos viendo el partido. Venimos perdiendo 1-0 contra Francia. Todo mal. Así que decidí irme un rato porque ya está por terminar el primer tiempo y no lo veo bien esto. Y sí, también tengo un poco de hambre, así que voy a agarrar algo de comida de ahí. Pero chicos, venimos perdiendo contra Francia. Vamos bien, logramos meter un gol antes de que termine el partido. Así que vamos, Francia 1, Argentina 1. ¿Qué? Primer tiempo, así que estamos bien. Y si perdemos voy a llorar, pero no importa. ¡Oh! Dejé a todos viendo el partido, chicos. Esto viene muy mal. Francia viene 4-2, o sea, no lo veo bien, no lo puedo terminar de ver, me está estresando mucho. Así que lo que voy a hacer es irme a la pileta con mis amigas que estaban. Las chicas, ninguna todavía el partido, yo soy la única. Nuestros amigos, que es polaco, trajo esto, que es queso. Primera vez que lo veo, al parecer se hace a la parrilla. Y nada, se come con esta mermelada. No puedo creer realmente cómo vamos perdiendo. No quiero saber los resultados, tipo, no los quiero saber. ¿Qué? Ganamos igual, que yo tengo fe que esto se va a dar vuelta. Quedan 15 minutos nada más. Hola, chicos, bienvenidos al día más caótico de mi vida. Sí, el otro día dejé... ¿está mi bicicleta? Ah, sí, por un momento pensé que me habían robado la bicicleta. Por eso no me puede pasar hoy. Sí, el otro día dejé de filmar. Vieron que el partido me estaba estresando. Me fui al final, volví a ver el partido. No sé si lo vieron, fue súper estresante. Para los que no saben, perdimos. Pero bueno, la verdad que estoy re contenta igual. Se junta todo el país, es que me encanta. Tipo, me encanta cómo nos juntamos todos y
Es la primera vez que veo un mundial no estando en Argentina, así que fue raro. Creo que hoy es un día estresante, porque ayer hablando con la novia de mi hermano, Dan, dándole si necesitaban algo, ¿vieron? Le digo, el miércoles estoy llegando, y Dan me dice, no, pero tu hermano me dijo que llegas el martes. Y yo tipo, no, llego el miércoles. Chicos, no, llego el martes. O sea, martes es mañana. Ayer era domingo, o sea, pensé que tenía un día más. No hice nada. Todo para el último momento y pensé que el lunes iba, que es hoy, iba a grabar videos, así. El martes los edito, todo súper tranquila, hago la valija y el miércoles me voy. No, no, es que tengo hoy nada más. Mañana ya me voy. Acá estamos, tengo que poner a exportar el video. Esperen. No todo al mismo tiempo, no se dan una idea. Necesito grabar un video Caro versus Tasty. No sé en qué momento, pero bueno, arranquemos ya. Primero vamos al súper a comprar unos regalos para Nico y Dan. Que quiero llevarle unos chocolates Cadbury y esas cosas. Después tengo que armar la valija. Y después, con suerte, si llegamos a la noche, grabo el video de Caro versus Tasty. Porque tengo todo. Compré la batidora, de hecho. ¿Dónde está? La batidora sigue acá. Tipo, nunca lo sé y sigue tirada acá en este cuarto. De terror, chicos, de terror. Perdón que no estuve filmando tanto el sábado. Es que estábamos en lo de nuestros amigos. Y como les dije, son súper privados. Y no quería estar ahí molestando con la cámara. Además estaba nuestro amigo que es francés. Y nos estaba súper boludeando porque ganaron. Pero bueno, que cuando ustedes estén viendo este video, yo voy a estar viajando. Voy a estar literal en el avión. Prometo editarlo hoy, así lo pueden ver mañana. Señora ahí que me está observando cómo estoy con la cámara. Siempre me parece muy gracioso cuando la gente se me queda viendo. Estuve viendo que en Nueva York está haciendo 36 grados. No sé qué voy a hacer, yo voy a salir desnuda por la calle. Chocolates. ¿Les llevo alguna galletita? ¿Le puedo llevar las Hop Knobs? Ay, me encantan estas galletitas. Puedo llevar Maltesers, Oreo, caramelo. Pero las que quiero no las tienen, chicos. A mí me gustan tipo unas barras enormes que salen como 3 libras o 4 libras y no las tienen. Oh, no tienen lo que quiero. Voy a mostrar mi avance con mi valija. No lo puedo creer. No sé cómo la llené. Igual me estoy yendo un mes, así que tiene sentido. Ya está todo. O sea, lo único que tengo que poner es el maquillaje. La verdad que dentro de todo está bastante vacía. Lo único que me estoy llevando es este bolso, que va a ser el de mano para cuando vuelva, porque sé que me voy a comprar cosas y tal vez acá no me van a entrar. Sensación de que me voy a comprar cosas. Bueno, es que como estoy yendo para allá y es verano, traigo un montón de ropa. Tipo, me estoy llevando un montón de ropa. Perdón por mis fachas. Es que estuve hablando con Dan hace un rato y me comentaba que la ropa en Estados Unidos no es tan barata como la ropa, por ejemplo, en Europa. Entonces, no estoy tan segura si me voy a comprar mucha ropa. Por empezar, me tengo que comprar un pijama, porque no tengo pijama y hoy iba a ir a Primark y al final no fui a Primark, así que me tengo que comprar un pijama. Me voy a maquillar porque se me está haciendo súper tarde, así puedo filmar el Caro versus Tasty que pone a cargar la cámara. Y los veo en un rato. Perdón si este vlog está por todos lados, es que yo estoy por todos lados el día de hoy. Es como, vamos que se puede. Y tengo que hacer el check-in en 20 minutos también. Chicos, hace un calor que yo ya no sé qué más sacarme. Terminar de cocinar, fue un epic fail, tipo, un epic fail. Me da hasta vergüenza subir el video. Pero no fue mi culpa, o sea, seguí todos los pasos de Tasty. Quiero hacerlo de nuevo, pero no me da tiempo. Porque es como que ya me estoy yendo de viaje a Nueva York, así que seguramente cuando vuelva, lo vuelvo a grabar. Quiero ver sus comentarios, porque me imagino que hay gente que estudió repostería que me puede dar tips para que salga bien. Porque Tasty, la verdad, esos videitos que no te ponen nada de indicaciones ni qué hay que hacer. No, 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 un desastre. Esta receta va a ser un desastre, pero está bueno ver estos desastres así. Ustedes también saben cómo cambiar la receta y que esta vez salga. Voy a hacer el check-in del avión. ¿Y con qué me encuentro? Que esto también, primera vez que me pasa, así que no estoy muy segura. Me encuentro con que los de... porque viajo por primera vez por Virgin Atlantic. Nunca viajé por esa compañía. Y viajo a Estados Unidos, viajo por American Airlines. Pero estaba como que había una promoción por Virgin, así que saqué el de Virgin. Y cuando voy a hacer el check-in me dice, tu asiento te lo van a asignar en la puerta. Tipo, en el gate. Ni siquiera cuando sos, tipo, en la parte de afuera, no. Que ya despachaste la valija, todo, y entras y estás por abordar al avión, ahí te van a decir dónde te vas a sentar. Me parece muy raro. Para mí que sobrevendieron el vuelo y yo no tengo asiento. Digo que yo no viajo.
Y encima es como que mi vuelo de vuelta es el 31 de julio. Así que si hay alguien que van a bajar, va a ser a mí. Porque van a decir, ah, mira, esta chica se queda todo el mes. Así que si pierdo un día no pasa nada. Yo ya lo sé. Con suerte no. Con suerte está todo bien. Me dicen, tu asiento es este. Y pasamos, pero es la primera vez que no me dan el asiento. O sea, tengo el boarding pass. Ya hice el check-in. Está todo bien. Pero no tengo número de asiento. No sé, mañana nos vamos a entrar. Esperando a Sebas para ver el último capítulo de La Casa de Papel. Ayer hicimos maratón. Ya estamos terminando la segunda temporada. Queríamos terminar la serie antes de que yo me vaya. Así podíamos verla juntos y nada, hacer algo juntos. Así que ayer vimos como 3 episodios. Y hoy nos queda ver el último. Y Dios, cuántas cosas están pasando. Y todas juntas ahí. Estoy ansiosa, chicos, toda la mañana me dejen subir al avión. Tengo pestañas postizas pegadas también. No sé si se nota, creo que sí se nota porque miren, mi maquillaje se me está corriendo todo. Hace mucho calor, tipo mucho calor. Las ventanas del living ya es muchísimo más tarde. Como ven, ya me saqué el maquillaje, me bañé, me pinté las uñas. Estoy como preparada. Siente que es tipo Vlogmas y que vamos a abrir una cajita. Como extraño Vlogmas. Terminé de ver La Casa de Papel. Me re gustó. Tipo, me re gustó. A Sebas también le re gustó. Así que, nada. Ahora seguramente empiece con Vis a Vis. Y después con Merlín. ¿Merlín? ¿Se llama? ¿Merlín? De hecho, para despedirme voy a terminar de arreglar todas las cosas. Disculpen que no hay rincón de los saludos. Estoy consciente que hace mucho que no hay rincón de los saludos. En Nueva York no sé cómo voy a hacer. En algún momento los voy a volver a retomar, no se preocupen. Seguramente cuando vuelva de Nueva York empiece uno con el rincón de los saludos. Es que Grecia fue un lío, como que tranquilamente lo podría hacer. Creo que sí hago uno ahora, pero después no hago uno durante 2 semanas y no sé. Yo ya veo, la gente se ofende, entonces prefiero no hacer nada. Voy a terminar de acomodar todo. Todavía no sé si mañana voy a poder subir al avión, con suerte, ¿sí? Deseenme suerte. Mañana arranco súper temprano, me voy de acá a las 9 de la mañana, así que 8, levantarse, desayunar y ya arrancar y salir. Les guste los vlogs desde New York, saben que es mi lugar en el mundo, siempre lo dije y para los que me siguen hace un montón, saben que siempre quise vivir ahí y es un lugar que me encanta. Estuve como 6 veces ya en New York, ya no sé. Creo que 6 con Sebas, para mi cumpleaños de 15, con mi papá, con mi hermano solo, después con mi mamá para pasar año nuevo y después otra vez con mi mamá. Esta va a ser mi 7ª o 8ª vez que voy a New York. Locura, me encanta ese lugar, lo amo con toda mi alma y sé que la voy a pasar muy bien y estoy súper ansiosa. Así que sin dar más vueltas me despido por el día de hoy y los veo mañana desde el aeropuerto. Yeah, yeah, yeah.